El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, abrieron hoy en el interior del Centro Aduanero de la Portuaria Quetzal, en Escuintla, un área de tratamientos cuarentenarios para garantizar la protección del patrimonio agropecuario nacional. Para la consumación de este proyecto se requirió una inversión de $320,000, que equivale a 2,368,000 quetzales. Según el titular del MAGA, Mario Méndez Montenegro, estos nuevos controles también configuran una forma de resguardo de la economía y la seguridad alimentaria con beneficio para pequeños, medianos y grandes productores, además de la población en general. La construcción de las instalaciones idóneas para la operación del servicio inició a finales del año 2016. Ahora somos capaces de aplicar tratamientos de forma eficaz y garantizar la protección del patrimonio agropecuario de nuestro país. De acuerdo con las estadísticas de dicho ministerio, en 2016 fueron fumigados 13,083 envíos de productos que ingresaron a Guatemala. Asimismo, 866,018 contenedores y vehículos livianos, además 16,725 aeronaves. El recinto inaugurado esta mañana cuenta con ambientes sofisticados, garita de registro para el control de las instalaciones, una oficina de atención al usuario, área de fumigación para atender a 5 medios de transporte. Asimismo, posee exposición y ventilación para 10 medios de transporte, bodega de insumos, un espacio de espera para pilotos, vestidores, ducha y un arco de aspersión para realizar tratamientos externos. ¿Qué actividades se apoyan en lo que es prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades? También se contará con una oficina de atención al usuario, circuito de cámaras para el control de los procesos, bodegas y espacios para el resguardo de los productos sujetos al proceso. Para DCA TV informó Noé Pérez.